¿Qué tal? Buenas noches y gracias por acompañarnos en TG7 para conocer la actualidad más cercana. Hoy es viernes 16 de febrero. Han pasado más de 11 años desde que comenzara a enjuiciarse el llamado caso Alhambra por fraude en los accesos al monumento nazarí. Y hoy, por fin, hay sentencia que absuelve a 40 de los 50 acusados. Las penas se han visto muy reducidas por la atenuante muy cualificada de dilación extraordinaria e indebida, es decir, por culpa del enorme retraso judicial. En deportes, el Granada visita el domingo Córdoba para enfrentarse al equipo de Sandoval. José Luis Oltra, que entrenó también en tierras cordobesas, ha comentado que le preocupa no dejar la portería cero y no marcar. Último Granada al día de la semana. Antes de comenzar, vemos más noticias destacadas. El Ayuntamiento entrega los premios Dignidad que reconocen la intervención social con los más desfavorecidos. La primera edición de los galardones ha distinguido el trabajo a favor de las migraciones, por la erradicación del sinhogarismo y en apoyo al Distrito Norte de Granada. La Diputación Provincial ha aprobado su presupuesto para 2018, que según el equipo de gobierno de la institución, se destaca por ser social y buscar empleo y mejorar los servicios públicos. Las cuentas del ejercicio 2018 han salido adelante con los votos de Izquierda Unida y Vamos Granada y recogen aportaciones de ambos grupos. El Banco de España presta la obra Dios de la Fruta de Gabriel Morcillo al Museo de Bellas Artes de Granada. Se trata de un óleo sobre lienzo fechado en 1936 que se exhibió en la sucursal del Banco de España en Granada hasta el cierre de esta en el año 2004, conservándose desde entonces en el Banco de España en Madrid. Ya hay sentencia por el llamado caso Alhambra por el fraude en el acceso al monumento nazarí. Francisco CJ y otros 9 imputados han sido condenados por la audiencia tras la celebración de la vista que tuvo lugar en septiembre pasado. El resto de encausados, 40, han sido absueltos. No había base para la condena de 40 trabajadores del conocido como caso Alhambra, en el que se juzgaban prácticas ilegales en las entradas a visitas al recinto monumental nazarita. Los hechos juzgados se sitúan entre 2002 y 2005. Seguramente recurriremos el fallo, aunque el fallo realmente absuelve a más de las tres cuartas partes de los trabajadores, aunque el fallo no tiene nada que ver las penas que pedían con lo que finalmente ha resultado, se absuelve de la gran mayoría de los delitos a todos los acusados y mínimamente hay algunos acusados, no sé si son 7, 8, 9 los acusados que han resultado condenados a penas que van desde los 7 meses de prisión, la más alta, hasta 3 meses o multa, que es la gran mayoría de los que han sido acusados. Los letrados han mostrado su satisfacción con el fallo tras más de 11 años de dilación en el caso, lo que ha llevado a serios perjuicios laborales y personales a algunos de los ya absueltos. Vamos, era informático de la Alhambra. Cuando salió todo esto me echaron a la calle. Y fijaos qué injusticia, ¿no? Pero bueno, al final ha salido la cosa bien. ¿Perdona? Aunque las absoluciones no están relacionadas con el atenuante de dilación, los letrados han señalado esta circunstancia en el caso, desinflado tras el fallo, y confirmado que no existía tal macrocaso judicial. A partir de ahora cabe estudiar la sentencia en sentido del fallo y, por supuesto, iniciar o estudiar la posibilidad de instar reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. La audiencia ha encontrado probado que Francisco CJ, guía turístico, sí cometió, junto con otras 10 personas, socios y empleados de la Alhambra, irregularidades e infracciones en las visitas al monumento y la manera de acceder a entradas. Todos ellos han visto merma en la sentencia al aplicarle la atenuante de dilación. Estamos trabajando desde ya para recurrirla. Obviamente hay cosas que no nos cuadran, el delito de falsedad no sé por dónde, pero en fin. Es decir, es hablar hasta que no tengamos conocimiento concreto de cuáles hayan sido los fundamentos, pero sí le anunciamos que, por supuesto, esta sentencia va a ser recurrida. Uno de los abogados de los absueltos ha reconocido que este proceso podría tener un costo cercano a los 4 millones de euros para el Patronato de la Alhambra en pago de costas. Desde el monumento nazarí, su director, Reinaldo Fernández, se ha referido a este caso afirmando que desde la Alhambra se actuó conforme a derecho para tratar de esclarecer los hechos. La actitud de la Alhambra siempre es respeto a la justicia, colaboración con la justicia
Y también, como muy bien decía la delegada, la Alhambra tiene que estar fuera de un debate partidista continuamente con temas que son absolutamente puntuales y que cuando han sucedido, tanto en el pasado como si en el futuro pasara algo, pues se actuará con la misma contundencia por parte de la Alhambra. El próximo lunes, día en el que habrá Junta de Portavoces, será clave para conocer si se celebrará o no el pleno extraordinario para solicitar la reprobación del exalcalde de Granada, José Torres Hurtado, y 9 de sus concejales, incluyendo los 6 que aún se encuentran en la bancada popular, por su proceso en el caso Serrallo. La petición fue registrada por Izquierda Unida, que solo cuenta a día de hoy con el apoyo de Vamos Granada. El objetivo de este escrito es sacar las contradicciones de los distintos grupos municipales en el Ayuntamiento de Granada y, sobre todo, también introducir elementos de presión política para que los concejales del Partido Popular, que están manchando al Pleno y a la ciudad, pues presenten su dimisión. Yo también quiero oír al resto de grupos políticos desde que vamos, ¿no? Todos. Y en esa junta de portavoces expondremos también nosotros nuestra posición. Que tome las decisiones el Partido Popular, en este caso, que tenga que tomar, que se la apañe con sus concejales y con sus concejalas, y que sus concejales y con sus concejalas actúen en consecuencia. La primera edición de los Premios Dignidad, creados por el Ayuntamiento de Granada, han reconocido la labor de Javier Cruz Terán, el Foro de Infancia y Juventud del Distrito Norte y la Fundación Por Causa. El Cuarto Real de Santo Domingo se ha quedado pequeño para la ceremonia de entrega de los Premios Dignidad, un nuevo galardón instaurado por el Ayuntamiento de Granada para reconocer públicamente la labor desarrollada en el ámbito de los servicios sociales. Queremos poner de manifiesto todo el buen trabajo, las buenas prácticas, la innovación que se pone en marcha en los servicios sociales y también en otro tipo de entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la dignidad, por los derechos y sobre todo por las personas que tienen más dificultades. Así, Javier Cruz Terán, pionero en la atención a las personas sin hogar, ha sido el ganador a título póstumo del galardón en la categoría de servicios sociales. Fue una persona que luchó y trabajó mucho por hacer que esta ciudad, los más desfavorecidos, tuvieran reconocidos sus derechos, ¿no? Los galardonados en las modalidades de tercer sector y territorios han sido el Foro Infancia y Juventud del Distrito Norte y la Fundación Por Causa. Además, por unanimidad, han reconocido la labor de Caminando Fronteras. Se nos está intentando criminalizar, donde tenemos a una compañera imputada, ¿no?, por parte de un dossier que envía la policía española a Marruecos. Y bueno, es un trabajo que realmente no es cómodo para aquellos que ostentan posiciones de poder. Nosotros estamos trabajando muy fuerte para que la información llegue a todo el mundo y la gente pueda, por lo menos, opinar o tener una idea ajustada de lo que realmente está pasando, ¿no? Con estos premios, el consistorio ha querido dar visibilidad a los profesionales de la intervención social. Y hay gente, hay colectivos, hay entidades, hay personas, muchas veces individuales, que dejan su vida, su tiempo, su dedicación, su corazón para intentar que esta sociedad sea un poquito más justa. Por eso desde el Ayuntamiento de Granada no solo queremos reconocer su tarea, sino también demostrar ese compromiso permanente que como ciudad, que como equipo de gobierno, intentamos darle el valor fundamental a la dignidad de la vida y la igualdad entre las personas. El rechazo del recurso presentado por Vamos Granada sobre la opción de compra ejercida en el Palacio de la Cuesta de Santa Inés y el requerimiento económico a la empresa Ambitec por incumplimiento de una mejora han centrado la Junta de Gobierno local de hoy. Se han incorporado también puntos de urgencia en contratación al estar a unos días de la entrada en vigor de la nueva ley de contratos, por lo que se ha acelerado el proceso de los que ya estaban en marcha para así no iniciar de nuevo toda la tramitación. Además, se ha requerido a la empresa Ambitec el ingreso de una cuantía correspondiente al incumplimiento de una mejora. Iniciar el trámite para solicitar efectivamente la cuantía de 438.000 euros al no haberse cubierto en un contrato de mantenimiento de jardines la sustitución de los trabajadores que debería haberse producido como consecuencia de la adquisición de formación y que obviamente no se realizó como mejora planteada en su día. También se ha rechazado el recurso presentado por la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, tras ejercer la opción de compra a la sociedad Ciudad de los Cerros sobre el palacio situado en la Cuesta de Santa Inés, al entender que no se daban ninguno de sus dos argumentos. El primero de ellos era porque decía que, que ya había pasado los 4 años, por lo visto tienen algún problema a la hora de determinar qué son contratos públicos y qué son contratos privados y desde qué plazos ha de contarse en un caso y en otro. En este caso,
creo que había una cierta confusión de la señora Gutiérrez, entendiendo que era un contrato público cuando en realidad estábamos hablando de un contrato privado. Y el segundo problema que planteaba era la posibilidad de existir un subarriendo a su criterio, y una vez estudiados los informes técnicos, pues se ha llegado a la determinación de que no existe subarriendo. Se les cede además dos salas en el edificio del Gallo a la asociación Ullacú a cambio de dar conciertos en estas instalaciones y al menos seis más en lugares emblemáticos de la ciudad. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha pedido al equipo de gobierno soluciones a las demandas de los vecinos del Eje Arabial Palencia y los comerciantes de la zona, centradas fundamentalmente en los problemas derivados del exceso de tráfico y la falta de limpieza. El portavoz de la Formación Naranja, Manuel Olivares, ha trasladado la necesidad de trabajar en un diseño de ciudad que permita ir adaptando las demandas de los vecinos de una forma estructural y no únicamente pensando a corto plazo, como tradicionalmente, dice, ha sucedido. Según ha destacado, el concejal responsable del área de urbanismo y medio ambiente del equipo de gobierno se ha mostrado hasta ahora dispuesto a escuchar, por lo que en los próximos días le harán llegar una batería de propuestas que recoja buena parte de las sugerencias de los vecinos. Que se produzca un concurso público para ocupar la gerencia del Centro Lorca es lo que ha solicitado el Grupo Municipal de Izquierda Unida una vez anunciado que antes de julio llegará a la ciudad el legado del poeta. Su portavoz, Francisco Puentedura, ha comentado que quiere que el proceso selectivo sea transparente y publicitado, primando la igualdad, el mérito y la capacidad para que cualquier persona vinculada a la cultura pueda optar. También quiere conocer qué asignación presupuestaria se va a destinar. Ha afirmado que en 2014 el Grupo Municipal Socialista, entonces en la oposición, presentó una moción que fue aprobada para tal fin y ahora le corresponde al Ayuntamiento promover este procedimiento de concurso público. Lo más transparente es iniciar el procedimiento de concurso público, abierto, con libre concurrencia, con máxima publicidad, con máxima transparencia y donde el proceso de selección que se haga a quien lleve la dirección gerencia del Centro Lorca sea con los principios de igualdad, mérito y capacidad y obviamente con un tribunal independiente de gente vinculada al ámbito de la cultura y la gestión cultural en nuestra ciudad o en nuestro país. El Pleno de la Diputación de Granada ha aprobado hoy con 14 votos a favor del PSOE, Izquierda Unida y Vamos Granada, dos abstenciones de Ciudadanos y 11 en contra del PP, el presupuesto para 2018, que vuelve a apostar por el fortalecimiento de las políticas sociales, el empleo y la calidad de los servicios básicos que se prestan a los ciudadanos. Las cuentas reflejan un esfuerzo inversor en políticas sociales, la estabilización del gasto de personal, la bajada del gasto corriente, así como el descenso del endeudamiento y de los tiempos medios de pago a proveedores. Más de 4 de cada 10 euros del presupuesto, un 41,75%, se destinarán al gasto social, que pasa de 91,2 a 95,3 millones de euros. Es decir, la inversión en políticas sociales se incrementa un 4,46% con respecto al año pasado. Sin embargo, el Partido Popular en la institución lo ha calificado como antisocial y partidista, siendo una herramienta que nace enferma porque incumple la regla del gasto en 20 millones de euros, según han asegurado. Con 5 minutos de silencio frente al edificio de sindicatos en la Avenida de Andalucía, los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras han recordado al trabajador fallecido ayer en un polígono industrial de Huéscar. Tenía 54 años, era experimentado y con 15 años de antigüedad. Los representantes sindicales reclaman mayor interés empresarial para la protección de los trabajadores y el cumplimiento de las medidas de protección laboral. Además, solicitarán que se depuren responsabilidades por posibles negligencias en el cumplimiento de la ley. En 2017 fueron 13 los trabajadores fallecidos en accidente laboral en nuestra provincia y este caso es el primero en lo que va de año. Todo ello se propicia pues por la falta de medidas de seguridad, tanto medidas preventivas como por la falta de un informe acerca del trabajo que se estaba realizando. Así lo constatan los informes que tenemos desde Comisiones Obreras. La situación y las preguntas son realmente cuáles son los elementos de protección y de seguridad que se habían tenido en cuenta en ese puesto de trabajo. Aunque sea un trabajador experimentado, la formación, información, la reiteración de cuáles son esas medidas debe de ser permanente en el ámbito de la empresa. El juzgado de instrucción número 3 de Granada ha citado a declarar el 26 de febrero en calidad de investigada a la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, a raíz de la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella por un presunto delito de intrusismo profesional.
En un auto fechado el 5 de febrero, el juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por el Colegio de Abogados después de que el pasado 31 de enero acordara incoar diligencias previas y requiriera al colectivo que aportara un poder especial para la tramitación de la misma. Ahora el juzgado ha citado a Granados para que sea oída en calidad de investigada el 26 de febrero a las 10 de la mañana, tal y como avanza el diario El País. Si bien su defensa, ejercida por el letrado Carlos Aránguiz, ha solicitado que esta declaración quede sin efecto hasta que no se resuelva el recurso de reforma que han presentado y el subsidiario de apelación. El vocal de Sociedad Civil Catalana, José Domingo, recibió ayer el premio por la defensa de los derechos y las libertades constitucionales que concede Foro para la Concordia Civil, Nueva Política y Buen Gobierno de Granada. El jurado ha valorado el compromiso con los valores constitucionales de Domingo, que le ha llevado a participar y liderar iniciativas y causas para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos en Cataluña y en toda España, según expone. Nos han hecho llegar su reseña del señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento, Rafael Caracuel. La cocinera granadina Esther Requena, ganadora de la última edición de MasterChef Junior, fue recibida ayer en el Ayuntamiento de Granada en un acto presidido por el alcalde Francisco Cuenca, donde también estuvo presente el ganador de MasterChef 5, Jorge Brazález. Cuenca agradeció a la joven chef que haya llevado el nombre de Granada con gran orgullo durante toda su participación en el programa y le hizo entrega de un diploma que la reconoce como embajadora de honor de Granada. Muy bien, ¿ves? Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Te la viste alguna vez? Las maritones. Con un pasacalles y una fiesta, la comunidad china de Granada ha celebrado la llegada del nuevo año chino, el año del perro. Feliz año nuevo chino, este es el año del perro. Es lo que el colectivo chino en Granada dice hoy al celebrarse un día muy especial para ellos, el primero del nuevo año, según el calendario lunar de China. Empezaron a seguirlo para trabajar la tierra según el clima que hiciera, pues la agricultura es fundamental en su país. Se trata de su fiesta más importante, pues durante estas fechas los chinos regresan a casa con sus familias. El Año Nuevo Chino es como la Navidad de España. Creo que para todos los chinos es muy significado. Por costumbre, siempre estamos juntos en la familia, comemos juntos y jugamos las cartas. El día anterior de Año Nuevo, por la noche, y toda la familia come juntos y después de comer y ver un programa. Cada año es el de un animal, según una leyenda que refleja la llegada de animales al cielo. En el camino hubo unas trampas y al final el ratón llegó primero. Así que según el orden de la llegada hacían este turno y este año toca a perro. Desde hace varios años, en Granada se vienen celebrando actividades para celebrar el Año Nuevo Chino. El pasacalles de celebración ha discurrido desde el Hospital Real hasta la sede del Instituto Confucio, organizador de las actividades. TG7 ha recibido a 17 usuarios del Centro de Día Abenzoar de Granada, una visita que ha amenizado la labor de trabajo que esta mañana se realizaba en esta casa. Hola, buenas noches, me llamo Teresa. Estoy en Televisión de Granada. Así presenta Teresa Rodríguez la visita que esta mañana ha hecho parte del grupo de usuarios del Centro de Día Abenzoar de Granada a las instalaciones de TG7. Yo tenía mucha ganas de venir aquí, nunca he ido a ningún sitio de mi centro, pero solamente pues aquí pues me gustaba estar y he venido. Y me gusta mucho todo lo que estoy viendo. Guiados por personal de esta casa, 17 mayores de este centro de día han conocido parte de estas instalaciones. Pues muy interesante porque las tecnologías estas no las podemos nosotros ya comprender, porque solamente te sientas ante un ordenador y cuando ves todo lo que hay en Sierra es que te quedas maravillado. Me gustan todas estas cosas mucho. Yo si hubiera sido más joven y eso quizás, hubiera sido algo de periodista. Y me gusta todo, porque todos los días estoy en mi casa para no aburrirme, la pongo y todo me gusta. Durante la estancia en TG7, los mayores de Abenzoar no solo han observado cómo funcionan los equipos técnicos, también se han entrevistado. ¿No has tenido niños ni nada? Sí tengo, sabes que tengo muchos niños, tengo 5 niños. Y yo 5. Y niños ya lo sabes, que son como son. Bueno, de los mejores que hay en el mundo, ¿verdad?
Era una visita muy esperada por todos ellos y la verdad es que, bueno, pues que nos ha encantado a todos. Y quiero agradecer pues tanto al Centro de Día Benzoas como a las instalaciones de TG7 pues toda su amabilidad y bueno y la oportunidad de poder estar aquí todos. Para el personal de TG7 esta visita también ha resultado una experiencia muy positiva, ya que hemos corroborado que los años pueden arrugar la piel, pero no el entusiasmo ni el alma. Entrañables nuestros mayores. El alcalde de Granada departió anoche con el pregonero de la Semana Santa de este año, Ramón Burgos Ledesma, en una cita tradicional en las vísperas del pregón que tendrá lugar el próximo domingo y que TG7 ofrecerá en directo. Como es habitual desde hace unos años, el pregonero de la Semana Santa de Granada, Ramón Burgos Ledesma, fue recibido en el despacho de alcaldía por el alcalde de la ciudad. Le acompañó el presidente de la Real Federación de Cofradía, Jesús Muros. El alcalde ofreció todo tipo de colaboración municipal para la Semana Santa de 2018 y aseguró que espera un magnífico pregón de Burgos Ledesma. Para mí es un auténtico honor, ya no solo por el aprecio personal, sino también porque yo creo que representa, lo hablábamos con el presidente de la Federación de Hermandades y Cofradías, representa a los muchos granadinos y granadinas que quieren a esta ciudad y que quieren a su Semana Santa. Entender Semana Santa es entender a Granada. El pregonero recibió de manos del alcalde la insignia de la ciudad de Granada. Ramón Burgos ya recibió el 1 de febrero la medalla de oro de la ciudad. La ciudad de Granada tiene un inmenso amor por lo que son sus tradiciones. Yo me siento, como ya os he dicho alguna vez, abrumado absolutamente, no solo por la forma de recibirme, sino por el cariño que se ha demostrado en todas las circunstancias. La televisión municipal de Granada, TG7, les llevará a sus hogares la retransmisión en directo del pregón desde el municipal Isabel la Católica el domingo a partir de las 12 del mediodía. También podrá seguirlo a través de la web municipal granada.org/TG7 y en TG7 Radio 88.8 de la FM. Presentado el cuadro Dios de la Fruta de Gabriel Morcillo, que estará expuesto temporalmente en el Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V. Es un préstamo del Banco de España en cuya sede granadina estuvo hasta su cierre en 2004. Ya se puede contemplar la obra del pintor granadino Gabriel Morcillo. Esta obra, propiedad del Banco de España, podrá ser disfrutada en el Museo de Bellas Artes de Granada gracias a una colaboración con la Junta de Andalucía. Como les decía, que es clave para la cultura de Granada, en el que vuelve la obra del granadino Gabriel Morcillo, titulada Dios de la Fruta, y gracias a la estimable colaboración entre el Banco de España y la Junta de Andalucía, los granadinos y las granadinas podrán contemplar la obra de uno de los pintores más notables del siglo XX. El Banco de España posee una de las colecciones de arte y de pintura corporativas más importantes y antiguas de nuestro país. El Dios de la Fruta es una obra realizada en los años 30 del siglo XX por este conocido pintor, muy influenciado por el orientalismo y la sensualidad. El Museo de Bellas Artes de Granada es un espacio emblemático en la historia de la cultura de la ciudad y con presentaciones como la que hoy hacemos cumplimos también un objetivo, que es continuar construyendo el presente y el futuro de la cultura. Esta pieza de préstamo temporal se suma a otros importantes cuadros de pintores granadinos contemporáneos expuestos en este museo, como José Guerrero, López Mezquita o Rodríguez Acosta. Tiempo ahora para hablar del estado de las pistas de Sierra Nevada. La previsión para mañana sábado 17 de febrero nos arroja los siguientes datos. Calidad polvo de la nieve con espesores de entre 50 y 220 centímetros, un total de 105,55 kilómetros con los 21 remontes disponibles. Están abiertos. En nuestro tiempo de agenda, una recomendación para mañana sábado. Maca actúa en la Industrial Copera, el cantante granadino que mezcla flamenco con ritmos urbanos como el reggaetón, la bachata y el reggae, estará a las 9 de la noche en la sala cantando en directo sus grandes hits. Las entradas cuestan 11 euros en venta anticipada y 14 en taquilla. Y nos vamos con la música de los Niños Cantores de Viena, que ayer ofrecieron un concierto en el Auditorio Manuel de Falla dentro del ciclo La Voz Humana. Tras la publicidad llega el tiempo de la información meteorológica y después de los deportes, a las 11 nos vamos, como cada viernes,
a recorrer la provincia de Granada. Y el domingo, no lo olviden, a partir de las 12 menos 10 de la mañana, les ofreceremos en directo el pregón de la Semana Santa 2018 a cargo de Ramón Burgos Ledesma desde el Teatro Isabel la Católica. Buenas noches y a pasar buen fin de semana. Vigilsa patrocina la información meteorológica. Cielos poco nubosos con intervalos nubosos a partir de la tarde en el interior y al final del día en el litoral. Nubes bajas o bancos de niebla matinales en el litoral. Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero descenso también en el interior. Vientos de componente oeste flojos en el litoral, arreciando durante el día y variables flojos en el resto.